Muy buenos días, amigos. Buenas tardes. Ay, Virgen Santa. Buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Viernes 29 de julio del año 2022. Este es el último fin de semana de los meses de vacaciones escolares, al menos, y universitarios del año 2022. Yo les había dicho antes que cuando empieza un mes a pesar, hay meses que implican una nueva mentalidad, un reenfoque de la realidad. No sé, a mí me pasa. Y agosto ya es el mes de asumir otras responsabilidades que a lo mejor quedaron atrás durante los meses de verano, sea que empezaron la escuela de los niños, sea que usted empieza clases universitarias, sea que las vacaciones de su trabajo empiezan a terminar, los viajes ya empiezan a regresar la gente donde estaban, sucesivamente. Pues a mí me pasa lo mismo, a pesar de que el mes de agosto es el mes de mi cumpleaños, bueno, de los dos cumpleaños de mi casa son en el mes de agosto, pero ese reenfoque empieza a suceder ya para este próximo lunes, que es primero de agosto. Así es que ya saben, se acabó julio, se fue volando el mes de julio, igual que se está yendo el año 2022. Así es que las navidades están a la vuelta de la esquina, así es que vaya haciendo planes y bregando, porque hay que ponerlo al calendario, hay que ponerlo siempre en orden. Hoy vamos a tener varios temas, vamos a hablar del baloncesto superior nacional y el robo del siglo que se dio ayer en la Petaca y Guina en Arecibo. Hoy hay juego en el rancho de Bayamón. Ponce tiene que ganar obligado. Sí o sí tiene que ganar Ponce, pero tienen que hacerlo con dos bajas sensibles. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hablar de las grandes ligas. Los Mets de Nueva York son un equipo que están bien activos en los cambios antes de la fecha límite el 2 de agosto. Y están atrayendo bastante jugadores cubriendo bases para poder seguir ese camino que llevan durante la temporada de equipo contendor al campeonato. También vamos a ver qué pasó ayer con los boricuas en las grandes ligas. Vamos a hablar del béisbol AA, solamente mencionarles que hoy, recordarles que hoy es el juego decisivo para ver quién entra a esa serie semifinal entre Salinas y Yabucoa, y se va a transmitir, les voy a dar la información de donde lo pueden ver. También vamos a hablar del ciclismo, vamos a hablar de voleibol, vamos a hablar de tiro con arco antes de arrancar el fin de semana. Así es que compartan nuestros contenidos. Siempre recuerden, amigos y amigas, que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, que ahí puede acceder todo el contenido. Ahora sí se va a poder ver, porque siempre meto la pata de la misma manera. Ahora sí, bonitaradio.net, todo nuestro contenido. Puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito, que puede hacer donaciones también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. También cheques, giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se olvide nunca que estamos en Twitter como Bonita-Radio. Entre, comparte, interactúe. También estamos en Instagram como Bonita Radio y nuestras plataformas de audio, que nos puede escuchar en podcast a través de Google Podcast, iVoox, iTunes, Spotify, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y siempre nuestro canal de YouTube disponible para ustedes como Bonita Radio. Nos pueden encontrar ahí, suscríbase, denle la campanita, se entera cada vez que nosotros subimos programación. Les recuerdo que nosotros hacemos los programas en vivo aquí y después los subimos a esas plataformas rapidito al canal de YouTube, cosa que usted lo puede ver en demanda cuando usted quiera, a la hora que quiera, lo detiene y sigue. Lo mismo puede hacer con los programas en podcast. Gracias siempre a nuestros auspiciadores, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Up, que tiene un 50% de descuento, la cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro, y Buen Vecino Café, allí siempre en la Hostos, esperando que usted vaya a tomarse su cafecito, a comerse alguito, tomarse un juguito, compartir con sus amistades, inclusive hasta si tiene algo que hablar de negocio, siéntese ahí un rato, vaya a Buen Vecino Café, que siempre ha estado con nosotros. Javier Rodríguez Torres, muchas gracias, gracias a ustedes, Javier. Bueno, vamos a empezar que es viernes
Y sé que hay compromiso. Ayer estuvo interesante, yo vi el juego, pero no voy a dejar de admitir que estuve cambiando canales hacia el otro canal para ver qué estaba aconteciendo con el concierto de Bad Bunny. Yo tengo que decirles algo. Yo no soy seguidor de Bad Bunny y fíjense, yo estaba pensando ahorita que hay tanta gente en mis redes sociales que dice, ah, yo no lo sigo, pero yo no lo sigo, pero pues yo me voy a convertir en otro de esos que dice, yo no soy seguidor de Bad Bunny, no me gusta la música ni ahora ni anterior, el reggaetón. Yo escuché Vicosí en el momento que iba creciendo porque era algo que estaba pegado y era algo diferente. Pero no me puedo identificar con la música de reggaetón. Yo, la gente que me conoce sabe que yo me identifico con el rock en español, con salsa, algunos números de la salsa, algunos conciertos también me gustan. Me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la ópera, ese tipo de cosas, pero pues yo me crié con gente adulta. Cuando yo era niño, yo crecí con gente adulta. Yo no necesariamente estaba envuelto en esa vida joven cuando yo crecía. La música que yo escuchaba era de trío y eso, y por ahí fue que me gustó. No obstante, lo que yo vi anoche, sin duda alguna merece mención y reconocimiento. Lo primero es ver un concierto en un canal local como Telemundo, que ya yo sé, sabemos ya que no es un canal 100% local, sino es un afiliado de una empresa norteamericana con mucho poder mediático, pero eso le añade valor a lo que yo vi ayer. O sea, ver el concierto, ver el Choliseo explota. De hecho, les acabo de decir que yo soy. Me gusta mucho el rock. Una de mis bandas favoritas es Metallica. Y yo vivía con el orgullo de que Metallica era el acto musical que tenía el récord de asistencia en el Choliseo. Ya no. Ahora es del señor Benito Martínez de Vega Baja para el mundo. Y este señor ayer lo que montó allí fue un party. Y fue un party de esquina a esquina en todo Puerto Rico. Además de eso, el hecho de que se estuviera transmitiendo en Telemundo es un testamento, es una evidencia de el fenómeno que es Bad Bunny y las cosas que dijo, que asume su plataforma para hacer la denuncia que en todo Puerto Rico se está escuchando en todas las esquinas, pero no necesariamente las personas que lo hacen tienen esa plataforma. Que decirlo en el concierto es grande, pero decirlo en el concierto, en una transmisión nacional, es bien grande. Y esta mañana en esa análisis de Carmen Enid, voy para los deportes ahora, pero quería decir esto. En ese análisis de Carmen Enid, me parece que dio en el clavo cuando dice que no les quepa la menor duda que Telemundo sabía lo que se estaba, en lo que se estaba metiendo. Ellos estaban bien claros de lo que iba a pasar en ese concierto y las cosas que podría decir Bad Bunny en ese momento. Así es que la verdad es que gran momento ayer en términos culturales y sociales en Puerto Rico, y el que no tenía los ojos abiertos, recomiendo que los abra. Esto es un fenómeno real. Bueno, voy también a mencionar, por ahí está Javier Rodríguez Torres, tus favoritos son los panchos, como me gustan los panchos, si supieran, Armenita Acevedo. ¿Dónde se puede ver el voleibol femenino, Efraín? Esa información no la tenemos todavía. Pero yo estoy buscando y esperando que ver si mi fuente se entera dónde es que se pueden ver, si en efecto se van a poder ver. Pero recomiendo que entre a la Federación Internacional de Voleibol y ahí hay enlaces. Yo voy a compartirlos tan pronto tenga la información y confirme que ese enlace que yo tengo es donde va. Pero pendiente a las redes de Bonita Radio, Efraín, gracias. Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Quiero empezar con mencionar algo porque he visto en las redes sociales, en la publicación del video de la entrevista que yo le hice a Aiden Owens cuando llegó a Puerto Rico, y no solamente la de nosotros, sino en otras plataformas, sobre el lenguaje, el idioma de Aiden Owens. Yo quiero decirles lo siguiente a ustedes. La entrevista que yo le hice a Aiden Owens fue en inglés. Y la verdad es que en el momento que yo estoy frente a frente con Aiden
para hacerle la entrevista, empezamos a hablar en inglés porque tuvimos un intercambio anterior a la entrevista y todo fue en inglés. Y yo empecé a hablar con él en inglés y por ahí seguimos. Pero yo quiero dejarles claro que Aiden Owens sí habla español, pero su idioma principal no es el español, es el inglés. Él nació y se inscribió en el equipo en el estado de Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, y no es su primer idioma. Y tengo que reconocer lo siguiente: Aiden está haciendo un esfuerzo enorme. Él habla español bien. No piensen que lo hable mal, pero lo habla bien. Pero todavía tiene muchas pausas en el momento, pero él está haciendo el esfuerzo. Yo quería dejar eso claro. Aiden Owens habla español. Habla español, pero se comunica muchísimo mejor en inglés y todavía está en esa... Tiene esa limitación de atreverse a hablar en el español. Pero quería dejar eso bien claro. Bueno, vamos a pasar a lo que pasó ayer. Fíjense, a pasar lo que pasó ayer. Era el tercer juego de la serie semifinal A entre los Atléticos de San Germán y los Capitanes de Arecibo, los Campeones Defensores. Y fue en el Petaque Guina, en Arecibo. Y lo que había pasado hasta el momento era que los equipos estaban defendiendo su casa exitosamente. O sea, Arecibo ganó el primer juego de la serie allí en Arecibo, en un juegazo que se fue a dos tiempos extra por un punto. Regresaron a San Germán. San Germán le devolvió el favor a Arecibo, ganando por un punto también y nivelando la serie. Y entonces ayer era ese tercer juego de nuevo en Arecibo. Aquí todo el mundo sabe que cuando usted va a jugar a casa del trompo, usted tiene que jugar súper bien. Y el truco de ganar series es defender su casa. En el caso de Arecibo era muchísimo más importante porque Arecibo tiene la ventaja de cancha local, o tenía la ventaja de cancha local. Y ayer los Atléticos de San Germán fueron a la Petaque Guina y dijeron: hasta aquí llegó el dominio de Arecibo en Arecibo, y ganaron el juego ayer. Y de forma contundente, a diferencia de los otros juegos de la serie, San Germán ganó por 8 puntos el juego de ayer. Los otros dos se habían acabado por un puntito con esos tiempos extra y demás. Los Atléticos acaban ayer con los Capitanes en Arecibo y toman control de la serie y de la ventaja de cancha local. Y esto cambia todos los muñequitos. Si usted era de las personas que no pensaba que San Germán tenía oportunidad de ir a jugar una final, ahora tienen que ser creyentes. Porque los Atléticos de San Germán dejaron bien claro que pueden ganarle al mejor equipo en su casa. Los Capitanes de Arecibo habían perdido un solo juego en la Petaque Guina durante la temporada. Uno en toda la temporada. Más al de ayer, ahora son dos. Pero ahora es cuando las millas cuentan. En el juego de ayer, Nate Mason anotó 26 puntos con un rebote y 6 asistencias. Ese joven que tienen en pantalla, qué bueno es. Hollis Jefferson, el otro refuerzo, 24 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. El señor TJ del Fernández con 20 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Y voy a hablar más de TJ ahora mismo, ya mismito. Moni Rodríguez con 15 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias para el equipo de San Germán. Y Jorge Bryan Díaz con 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. Quiero empezar con TJ Fernández. TJ Fernández tiene la gran encomienda, o la difícil encomienda, de guardiar o defender a Walter Hodge. Walter Hodge, el jugador más valioso de la temporada, uno de los mejores jugadores que el programa de baloncesto de Puerto Rico ha producido muchísimo grandes jugadores. Walter Hodge es uno de ellos. Lamentablemente, él escogió jugar por las Islas Vírgenes. Su papá es de allá, juega de las Islas Vírgenes. Pero Walter Hodge es un producto del baloncesto puertorriqueño. Y lo que este joven ya de 35 años, Walter Hodge ha hecho en esta temporada y las temporadas anteriores,
es estar frente al equipo de la década, los Capitanes de Arecibo. Y cualquier persona que tenga la encomienda de defender a ese señor sabe que tiene una noche larga al frente de ellos. TJ Fernández, que carece de la estatura y el tamaño, quiero dejarles claro. Ese no es tan alto. De hecho, es bajito para los estándares de cualquier liga de baloncesto. Y tampoco tiene el tamaño físico como para pararse al frente de Walter Hodge y detenerlo. Lo que tiene el TJ Fernández es mucho cerebro en la cancha. Mucho IQ baloncelístico. Y sabe cómo manipular los movimientos del gran Walter Hodge. Y le está haciendo efecto. O sea, le está dando resultados, es lo que debo decir. Me parece a mí que los dos jugadores, en adición a los dos refuerzos, Nate Mason y Hollis Jefferson, que están haciendo el trabajo para que los Atléticos de San Germán estén en la posición donde están, son Moni Rodríguez, TJ Fernández, y tengo que mencionar aquí a Jorge Bryan Díaz. Jorge Bryan Díaz, el hombre grande del equipo de los Atléticos de San Germán, está jugando, también tiene una gran encomienda, que es defender a Gustavo Ayón. Gustavo Ayón, el titán mexicano. Así es que se le dicen. Este señor es extraordinario. Y Jorge Bryan Díaz tiene esa encomienda. Y no es tanto defender a Gustavo Ayón, sino hacerse disponible para anotar puntos, a pesar que esté Gustavo Ayón cerca de él. Además de estar en esas posiciones, ayer tuvo grandes momentos en el juego, donde Jorge Bryan corrió para el otro lado de la cancha después de un tiro de Arecibo y estaba solito debajo del canasto de los Atléticos, y no es porque él estaba ahí sentado esperando que la jugada en el otro lado se acabara. No, Jorge Bryan hizo su gestión defensiva y después arrancó a correr para el otro lado y estaba entonces solito debajo del canasto y produjo por lo menos 6 puntos de esa manera en el juego de ayer. Así que tengo que decir que Jorge Bryan Díaz está haciendo un juego extraordinario, al igual que TJ Fernández con esa gestión defensiva para el equipo de los Atléticos. Y esta victoria de ayer, sí, para los Capitanes era un problema ir a jugar a la Arkelio Torres. Con la serie nivelada, ahora ir a jugar con obligados a ganar el Arkelio Torres es un problemón. Y ese juego va a ser mañana. Por el equipo de Arecibo, Walter Hodge, 23 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. David Huertas con 23 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Gustavo Ayón, 12 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Víctor Liz con 12 puntos y Jonathan Rodríguez con 11 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia. Las estadísticas de este juego. Los Atléticos de San Germán en los tiros de campo fueron bien buenos, 54% de campo, de 70-38 su efectividad. Los Capitanes tiraron también buenísimo, 51% de 67-34. De la línea de 3 puntos, San Germán tiró para un 43% de 21-9. El equipo de Arecibo para un 39% de 23-11. Los tiros libres, el equipo de San Germán 88% de 25-22 y el equipo de Arecibo 83% de 24-20. En los rebotes, y esta estadística es súper importante, el equipo de San Germán agarró 35 rebotes y 10 fueron ofensivos. 33 para el equipo de Arecibo y 10 también fueron ofensivos. Eso es una estadística bien, bien importante. Voy a hablar de ella ahora mismito. Asistencia, 22 para San Germán, 17 para Arecibo. Cortes de balón, 5 para San Germán, 6 para Arecibo. Los tapones, 3 para el equipo de San Germán y 2 para Arecibo. Y 2 de los 3 de San Germán fueron de Jorge Bryan Díaz. En los turnovers, 9 para San Germán, 13 para el equipo de Arecibo. La defensa de San Germán haciendo su trabajo. Bueno, la energía del equipo de San Germán es indudable, o sea, innegable. Esta gente está jugando para ganar todo el tiempo. Y estamos hablando de 40 minutos de juego duro. Se van detrás de los balones perdidos, corren detrás de los jugadores de Arecibo en la defensa, hacen las transiciones bien, están corriendo la cancha todo el tiempo, tomando decisiones correctas, haciendo canastazos importantes,
no se están amedrentando por el hecho de que Arecibo es el equipo de la década. Están jugándole de frente y están teniendo mucho éxito. El equipo de San Germán, si sigue como va, los veo en las finales jugando con lo que será el equipo de Bayamón, pero no voy a cantar victoria, que no quiero faltar respeto a Joseph Colón Torres ni a ningún fanático de los Leones. La confianza del equipo de San Germán, la confianza que le está dando Eddie Casiano a los jugadores de tomar las decisiones, de tomar los tiros, de no tener miedo, se ve, se palpa, es evidente que ese equipo de San Germán está jugando bien contento. Hay otra cosa, la frustración de Arecibo se empieza a notar, particularmente a través de su capitán Walter Hodge. Ayer Walter Hodge peleó demasiado con los árbitros. Y eso es una señal de frustración. Es una señal de que por más que intento, no puedo. Por más que lo intento, no voy para ningún lado. Por más que empujo, no acumulo. Eso es señal de frustración. Y eso es una consecuencia de la defensa. Y es una consecuencia del esfuerzo del otro equipo, de su contrario. El equipo de San Germán está jugando, sin duda alguna, para eliminar al campeón defensor. La ausencia de Chinemelu Elonu es evidente. El equipo de Arecibo extrañó muchísimo a Chinemelu Elonu. Ayer, Ángel Núñez, y esto lo hablamos ayer, Joseph y yo, en el programa, sobre Ángel Núñez, que es el que traen para sustituir a Elonu. Núñez ayer, en 19 minutos y 43 segundos de juego, casi la mitad del juego, la mitad del juego son 20 minutos, 2 puntos, 4 rebotes y una asistencia. Cierto es que Chinemelu Elonu en esta serie no ha sido un factor porque estaba jugando lastimado los primeros dos juegos. Pero en esta, el saber no es lo mismo decir, está aquí pero no me produce, que no está. Y pierdo la probabilidad de que produzca. Entonces traen a Ángel Núñez para sustituir a Chinemelu Elonu. Ayer fue... Joseph fue bien claro. Aquí Ángel Núñez no le está llenando los zapatos a nadie. O sea, Chinemelu Elonu es insustituible, particularmente por Ángel Núñez, ¿sí? No es el mismo jugador. No va a tener el mismo efecto. No va a tener la misma consecuencia en el equipo de San Germán. Y eso se notó bastante. Ahí están los números de Núñez. Y ahí está Jorge Bryan Díaz haciendo el trabajo, aprovechando el hecho de que Elonu no está. Y está haciendo muy buen trabajo debajo del canasto, particularmente en la defensa, con esos tapones que da en el momento preciso. Así es que, así las cosas, el equipo de San Germán, vuelvo y les pongo el marcador, 2 jueguitos, gracias a la guerra del BCN por las imágenes, siempre. Los Atléticos con esta victoria se ponen 2-1 adelante en la serie contra los Capitanes. Y los Capitanes mañana tendrán que ir al Arquelio Torres, que dicho sea de paso, ya está vendida completa. Mañana el Arquelio Torres a jugar en la casa del Trompo, y el Trompo más bravo de todo da vueltas en el Arquelio Torres. Yo se lo digo de verdad, es un problema ir allá a jugar, aunque usted esté ganando la serie, es un problema, imagínese perdiendo. Arecibo está obligado a ganar mañana el Arquelio Torres, y quiero que estén bien claros y claras. Arecibo es capaz de ganar el Arquelio Torres, que no le quepa la menor duda. Lo que pasa es que usted ve los juegos, si usted ha visto los juegos de San Germán en San Germán, es bien difícil verlos perder. Porque el trabajo que hace el sexto jugador, que es la fanaticada, es extraordinario, y saben qué es lo que tienen que hacer. La presión que se siente en ese edificio, si usted nunca ha ido al Arquelio Torres, yo les invito a que vayan a un juego y sientan esa energía allí. El equipo de Arecibo tiene que superar la cancha y encima de eso tienen que jugar baloncesto, y mañana los Atléticos tienen una gran oportunidad de irse 3-1 adelante y poner en jaque al equipo campeón y cerrar esa serie en la petaca Higuina. Si escuchan ladridos en el fondo, es que la nena de esta casa, Cali, aparentemente está monta en tribuna, no sabemos por qué. Y no, no puedo hacer nada al respecto. Ella está, que se quiere comer algo allá afuera. Pero nada, me disculpan. Ahí es Cali, la de aquí, bendito, que ella es tan buena. Bueno, vamos a seguir entonces con el tema de baloncesto. Esta noche,
los Leones de Ponce van para el Rancho Vaquero a jugar con los con el equipo de Bayamón. Y esta serie está 2-0 a favor de Bayamón y todo parece que va a seguir siendo el mismo lo mismo. Vamos a ver al equipo de Bayamón. Pareciera que Bayamón no va a perder un juego en esta serie. El equipo de Ponce está obligado a ganar hoy. Porque si van de vuelta para el Pachín 3-0 abajo, olvídense de los peces colores, la probabilidad grande es que Bayamón los barra en el Pachín. Así es que si el equipo de los Leones logra hoy ganarle al equipo de los Vaqueros, pues la cosa cambia. Ayer estuvimos hablando largo y tendido con Joseph Colón, que es fanático de los Leones, dicho sea de paso, sobre este problemita que tienen los Leones de Ponce. Ahora, a los Leones se le complica la cosa, amigos y amigas, porque esta noche van a tener que ir al Rancho Vaquero y jugar sin dos piezas importantes. Mike Rosario, que está fuera después de una lesión que tuvo después en una caída en el segundo juego, y Carlos Rivera, que tiene un dedo del pie lesionado. Así que van a tener que jugar sin estos dos caballeros. Por lo tanto, el trabajo del equipo de Ponce se complica más. Bayamón, como dije, 2-0 al frente esta noche en su rancho. No se ve bien el futuro de los Leones, pero no se puede descartar. Si algo bien hacen los Leones es hacer quedar mal a las personas que dicen que se acabaron. Los Leones pueden ganar, pero tienen que hacer un juego casi perfecto. Su director técnico, Cannon, tiene que tomar las decisiones correctas. Y tienen que jugar defensa hermética, tienen que parar el empuje de Javier Mojica, tienen que parar el empuje de Angelito Rodríguez, tienen que parar el empuje de Ismael Romero, tienen que de Thompson. Hay mucho que hacer para este equipo de Ponce. Ahora, si sacan este juego hoy, la serie cambia drásticamente. Así que esta noche ese jueguito es a las 8 de la noche. Lo pueden ver por Punto 2 a los que tengan cable TV, o lo pueden ver por el canal de YouTube del BCN, que ahí los transmiten también. Así que disfrútenlo si los van a ver. Bueno, son las 6:29 de la tarde de hoy, viernes 29 de julio. Quiero recordarles, amigos y amigas, que este programa es traído a ustedes, perdón, déjame empezar por acá, por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, por Jenny Craig y su programa VIP Max Up, que tiene un 50% de descuento. Llame ya, no pierda la oportunidad. La cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro, y Buen Vecino Café, ahí en La Hostos, en Atorrey. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net, que ahí puede acceder al contenido de Bonita Radio, ahí se publica todo, y puede hacer donaciones a través de PayPal y tarjetas de crédito o tarjetas de crédito. Puede hacerlo también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, rápido y fácil. O pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Estamos en Bonita-Radio y en Instagram como Bonita Radio, Bonita-Radio en Twitter, y en Instagram como Bonita Radio. Y nuestras plataformas digitales, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, que nos puede escuchar en audio a cualquier hora y en cualquier lugar. Y nuestro canal de YouTube 24/7 disponible para ustedes, ya lo saben. Vamos por ahí para abajo. Vamos a hablar ahora de tiro con arco. Hay buenas noticias en el tiro con arco. Buenas noticias para el deporte puertorriqueño. El tiro con arco, miren. Paola Ramírez, esa que está en pantalla, y Adrián Muñoz, este joven que está acá. Paola lo hace en arco compuesto, compite en el arco compuesto, y Adrián en el arco recurvo. Subieron en el ranking mundial después de haber participado en el Hyundai Archery World Cup, en la Copa Mundial de Arquería. Ramírez, aquí está Paola. Paola Ramírez estuvo compitiendo en estos juegos, en los World Games 2022, llegó novena, y en la cuarta etapa de la Copa Mundial, que fue en Medellín, llegó también novena, y esto ha provocado que ella suba en el ranking mundial. Ahora está en la posición número 28. Según la Federación de Tiro con Arco de Puerto Rico, Paola Ramírez es la segunda
mujer que entra en las primeras 30 posiciones en este deporte de tiro con arco. Así es que felicidades a ella. Por otro lado, Adrián Muñoz también subió en el ranking mundial. Llegó noveno en Medellín en esta cuarta etapa de la Copa Mundial y ahora está número 27 en el ranking mundial. Y lo interesante es que subió 27 posiciones. O sea, él estaba en la posición número 54 y después de sus demostraciones durante la Copa Mundial, 27 posiciones aumentó, o sea, subió, mejoró, es la palabra correcta. Y ahora está número 27 en ese ranking mundial. También muchas felicidades a él. En Brian Alvarado, otro de los atletas puertorriqueños de tiro con arco, está en la posición número 54. Y el presidente de la federación y el máximo exponente de este deporte puertorriqueño, Jean Pizarro, está en las primeras 10 posiciones. En la posición número 9 en el ranking mundial es uno de los dos atletas, de los tres atletas puertorriqueños que están clasificados en los mejores 10 del mundo en sus respectivas disciplinas. Yasmín Camacho Quinn en los 100 metros con valla, Adriana Díaz en el tenis de mesa y el señor Jean Pizarro en el tiro con arco. Recuerden que el 15 y 16 de octubre Jean Pizarro va a estar compitiendo en la final de la Copa Mundial del Tiro con Arco, que recoge a 7 de los mejores arqueros del mundo, más el anfitrión. Esto va a ser en México, así que uno de los 7 mejores arqueros que están en la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco es Jean Pizarro, más el participante, el competidor de México, que va a ser donde será la sede. Es la sede de donde será ese Copa Mundial, la final de la Copa Mundial. Bueno, vamos a hablar de béisbol. Comenzamos. Hoy, viernes 29 a las 8 de la noche, ponlo en la nevera, los Peces Voladores de Salinas juegan contra los Azucareros de Yabucoa para decidir cuál de los dos equipos va a pasar a la semifinal de la Liga de Béisbol Superior Doble A. 43 equipos empezaron, quedan 5 vivos. Hoy se elimina uno y quedarán los últimos 4, que son Cayey, Guaynabo, Hormiguero y el que gane de estos dos equipos. Usted podrá ver este juego en vivo, mírenlo acá abajo, déjeme darle zoom acá para que esté más claro. A ver si puedo hacerlo ahí. Miren ahí abajo, R1 Live. Ahí en la, ese es el enlace, www.r1live.com. Moisés Montalvo, ponlo en la nevera, que yo sé que a usted le interesa la doble A. Pues este juego decisivo hoy, Moisés. www.r1live.com. Pueden ver este juego entre los Peces Voladores de Salinas y los Azucareros de Yabucoa para decidir cuál irá a la semifinal de la Liga de Béisbol Superior Doble A, la liga superior más grande de Puerto Rico, entra a las semifinales. Entonces la serie entre Hormiguero y Cayey empieza mañana sábado y el domingo tendrán su segundo juego. En la serie entre Guaynabo y el ganador de este juego de hoy empezará el viernes que viene. Así que ponlo en la nevera. Éxito a ellos. Bueno, vamos a seguir en el tema de béisbol. Vamos para acá, déjame volver yo. Vamos a hablar de béisbol. Voy a empezar con algunas noticias. Lo primero, estamos ya en los últimos días del tiempo de cambios. Los equipos ahora, en este fin de semana, usted va a ver noticias de que tal equipo firmó a fulano, aquel se fue para aquel lado, aquí cambiaron a 3 por este y sucesivamente, ¿verdad? Pues estamos en ese momento. Lo más reciente es que este señor que está en pantalla, el señor, Dios mío, se me acaba de ir el nombre, Tyler Naquin, este señor que está ahí, y Philip Deal de los Reds de Cincinnati pasaron al equipo de los Mets de Nueva York. El equipo de los Mets está súper activo en esta temporada de cambios y ha añadido en la última semana al puertorriqueño Michael Pérez de Pittsburgh. Se trajo otro catcher más. A Daniel Vogelbach, también de los Piratas. Y entonces hoy anunciaron que ese señor que tiene en pantalla, Tyler Naquin,
Es un outfielder del equipo era un outfielder del equipo de los Rojos de Cincinnati. Y Philip Diel, que es un pitcher zurdo, también pasaron al equipo de los Mets por dos prospectos: José Acuña, que es un lanzador joven, lanzador derecho, y Héctor Rodríguez, dominicano Héctor Rodríguez, que es un prospecto también de los Phillies. Así es que el equipo de los Mets, bien activo. De hecho, el único equipo activo en los últimos dos o tres días, ha sido el equipo de los Mets, que están reforzando su plantilla de cara a lo que parece ser una buena corrida de playoff. Inclusive, podríamos verlos en la Serie Mundial. Así es que los Mets de Nueva York están bien calientes en esta tiempos de cambio, que es la fecha límite, es el martes 2 de agosto. Así es que ya saben, este próximo martes es el límite, y vamos a ver mucho de estas noticias durante el fin de semana. Fulano se fue para allá, viene para acá, firmaron a qué, cambiaron a 4-3 turnos de primera ronda, sucesivamente. Aquí es que los equipos se crecen. Vamos a ver si alguno de los equipos que tienen problemas, como el equipo de Boston, por ejemplo, que tiene algunos problemas de lesiones, hacen movimientos y firman a alguien y ayudan a Alex Cora poder enderezar ese barco, que están últimos y todavía tienen oportunidad de más para entrar a la postemporada, tanto por el wildcard como por la vía. Bueno, tiene que ser por el wildcard, porque yo lo veo difícil que ganen la división, pero ahí está, ponlo en la nevera. Mucha acción. Por otro lado, el fenomenal Shohei Ohtani, ese señor que está en pantalla, Shohei Ohtani, va a ser agente libre cuando se acabe la temporada. O sea, va a ser el más, si no va a ser el más codiciado de los agentes libres cuando se acabe el 2022, si no va a ser el más, pues va a ser uno de ellos. Este señor, que es lanzador y bateador, o sea, buenísimo lanzando, buenísimo bateando. Esto es un fenómeno. Esto es un fenómeno del béisbol. Un señor que le puede dar 40 jonrones y le puede ganar 20 juegos pichando. De hecho, en el juego de ayer de los Angelinos, no ganó, perdieron. Estuvo bateando y estuvo lanzando, ponchó a 10, aunque perdieron el juego. No batió, ayer se fue en blanco, pero esto es un bateador de poder, esto es un bateador de contacto y es un lanzador efectivo. Shohei Ohtani, vayan preparándose para el gran momento. Si los Angelinos no lo firman, porque él dijo, por ahora soy Angelino, por ahora. Pero no sabemos, los rumores es que él se quiere ir de Los Ángeles. Vamos a ver, porque va a ser bien interesante cómo se mueve Shohei Ohtani durante la agencia libre. Pero se los estoy adelantando porque los rumores son grandísimos de que va a haber movimiento. Y la atención de los medios están puestos en este señor, porque es un fenomenal jugador de béisbol. Quiero decirles que el señor Yadier Molina está jugando con los Redbirds de Memphis, que es el equipo afiliado de la AA de las ligas menores del equipo de los Cardenales, porque entra allá a jugar como parte de su rehabilitación. Tenía planeado hacer 4 juegos allí. Empezó el martes, pero recibió un pelotazo en la mano izquierda. No hubo lesión, pero no va a estar jugando hoy, pero sí va a estar jugando sábado y domingo con el equipo de los Redbirds de Memphis. Y tiene programado regresar al roster grande de los Cardenales este próximo martes, cuando empiecen una serie con los Cubs de Chicago. Así es que Yadier Molina, ya vamos a verlo prontamente en un parque de béisbol cerca de usted. No tanto en una cancha de baloncesto ahí pateando bolas, sino en un parque de béisbol cachándolas y dándole con un bate. Esperemos que sí. Recuerde que él estuvo fuera por una lesión de rodilla y ahora está a punto de regresar. Bueno, ¿qué pasó ayer en las Grandes Ligas con los boricuas? Pues miren, vamos a empezar con lo que vamos a atender el elefante en el cuarto. Los Yankees ganaron. Los Yankees ganaron gracias a un jonrón de Aaron Judge, su número 39. Pero quiero dejar bien claro cómo ganaron. El lanzador de los Reales de Kansas City, le ganaron de hecho 1-0 a los Reales de Kansas City. El lanzador de los Reales, Brady Singer, limitó a los Yankees a un solo hit en las 7 entradas que estuvo lanzando. Un hit. Lamentablemente, el relevista que trató de cerrar el juego para los Reales,
Scott Barlow permitió el jonrón de la victoria de Aaron Judge, y de esa manera los Reales perdieron un juego ayer, permitiendo solamente 2 hits. Los Yankees ganaron gracias a ese jonrón. Ganar es ganar, pero a veces se sufre, ¿sabes? Kansas City dio 4 hits ayer. 4. Por otro lado, Alexis Díaz, el relevista de los Rojos de Cincinnati, lanzó 1 1/3 de entrada, ponchó a 2, pero Cincinnati perdió 7-6 ante el equipo de Miami. Por otro lado, Willy Castro dio su tercer jonrón en la segunda entrada, pero los Tigres de Detroit perdieron ante los Azulejos de Toronto, 5-3. George Springer se fue de 5-1 con una anotada por los Azulejos. Javi Báez se fue en blanco. Boston ganó ayer 4-2. Qué bueno, porque mi sobrino William Vilito estaba en ese juego junto a su novia Daniela. Estaban disfrutando del juego. Me escribió varias veces: estoy en el mejor estadio de las Grandes Ligas, tío. Estoy en el mejor estadio de las Grandes Ligas. Y yo le dije, pues qué pena, porque parece que no saben ganar allí últimamente, pero ganaron. Así es que me alegro por mi sobrino. Así es que eso es lo que hubo en las Grandes Ligas. Pendientes, porque los cambios son hasta el martes. Vamos a ver qué pasa y si hay boricuas envueltos. Ya vimos que está Michael Pérez en ese cambio de Pittsburgh hacia los Mets, que siguen los Mets añadiendo boricuas a esa alineación. Bueno, vamos a hablar de ciclismo. Ahí están las 4 ciclistas puertorriqueñas que están compitiendo en el Tour de Guadalupe el miércoles. Dionelis Carino llegó tercera con tiempo de 3:07.95. Erialis Otero llegó cuarta con tiempo de 3:08.11. Yunaika Leiva llegó décima con 3:16.19. Y Alexa Zoe Catala llegó en la 33ª posición, 3:38.51. En ese momento las nuestras se colocaron en la segunda posición por equipo en este Tour de Guadalupe. Pero hoy, Yunaika Leiva llegó séptima, Erialis Otero llegó novena, Danelis Carino llegó decimonovena y Alexa Zoe Catala mejoró 6 posiciones y llegó vigésimo séptima. Y el equipo de Puerto Rico continúan ellas en la segunda posición. Aquí pueden ver que hay una imagen de Dionelis Carino, allá a mano derecha en el podio en la tercera posición celebrando ese resultado. Así es que están segundas por equipo y terceras por puntos. Así es que este equipo nacional femenino de ciclismo haciendo el trabajo allá en Guadalupe. Así es que mucho éxito a ella. El lunes vengo con más información de todo lo que está ocurriendo en Guadalupe. Por último, les recuerdo, amigos y amigas, mírenla ahí, voleibol, en el voleibol nacional. Nuestra selección nacional femenina que está en Croacia jugando para jugar el Challenger Cup de la Federación Internacional de Voleibol. Esas son las nuestras: Natalia Valentín, Raimalieli Santos, Stephanie Enright, Pilar Victoria, Valeria Vázquez, Alondra Vázquez, Grace López, Brittany Abercrombie, Génesis Collazo, Diana Reyes, Neira Ortiz, Paola Rojas, Shara Venegas y Nomaris Vélez están en Croacia en este Challenger Cup. Ok, les había adelantado que ayer hoy a las 2 de la tarde iba a ser el primer juego en los cuartos de final de Puerto Rico contra el equipo de Camerún, pero ese juego se confiscó a favor de Puerto Rico porque Camerún no pudo resolver problemas de su visado. El equipo africano se quedó fuera del torneo, por lo tanto se le adjudicó una victoria a Puerto Rico en 3 parciales, 25-0 3 veces. Puerto Rico entonces pasó sin jugar a la semifinal. Mañana será el juego entre Kazajistán contra Croacia. El ganador de ese juego será nuestro oponente mañana. El equipo campeón de este torneo tendrá un boleto en la Liga de Naciones 2023. Y yo les he dicho, dije lo importante que es intentar ganarnos esa posición. Aunque sabemos que ahí hay equipos que son buenísimos, porque el estar en la Liga de Naciones nos da a nosotros una oportunidad
de exponernos contra los mejores equipos del mundo consecuentemente. Y eso es bueno para el programa de voleibol puertorriqueño, sin duda alguna. Estas jóvenes van a estar jugando. Les dije que vayan a la página de la Federación Internacional de Voleibol. La pueden buscar también por YouTube. Tan pronto yo, si yo tengo, consigo un enlace directo, lo voy a publicar en la página de Bonita Radio durante la noche de hoy o mañana, durante el día, para que tengan esa opción de verlo a través de las redes sociales. Mientras tanto, vayan a la página de la Federación Internacional de Voleibol. Ahí está el enlace del torneo. Por lo menos pueden seguir los juegos en tiempo real. O también pueden entrar a las páginas de YouTube, que a veces hay enlaces que ellos en la Federación Internacional de Voleibol también. Pero les digo que tan pronto yo tenga un enlace directo, si existe, yo lo voy a publicar en Bonita Radio. Así que pon eso en la nevera. ¿Una serie mundial en Nueva York sería interesante? ¿Un Subway Series? Seguro que sí, Ángel Nieves. Gracias por eso. Definitivamente, los Yankees de Nueva York, ganarle a los Mets en una serie mundial sería extraordinario. Yo no tengo la menor duda. Seguro que sí, lo vamos a celebrar muchísimo. Y contento estaríamos nosotros, los fanáticos de los Yankees, de que sea el equipo de los Mets que esté en ese escenario mundialista. Pero definitivamente, gracias, Ángel, por eso. Sí, nos encantaría jugar con los Mets en esa serie mundial. Cosa de que los otros equipos pues se queden con las ganas, tú sabes. Que sea de Nueva York nada más en la serie mundial. Seguro. Entonces, campeón los Yankees, subcampeón los Mets, que no está mal. Oye, segundo de los malos, subcampeón, tiene hasta un título y todo. Fíjense que el tercer lugar no tiene título. Ah, llegaron tercero, pero el subcampeón, el segundo es subcampeón, es un titulón. Está el campeón, subcampeón, seguro que sí. Viendo a los boricuas jugar, eso es así. La verdad que los Mets tienen muchos boricuas allí. Tomás Nido, Paquito Lindor, Sugar Díaz, ahora está Michael Pérez. O sea, hay boricuas de verdad. Así que aparte del relajo, la verdad que los Mets es el único equipo bien activo en este momento de cambio. Así que vamos a ver qué pasa con ellos. Porque están haciendo el esfuerzo. ¿Y por qué no campeones los Mets? Porque las realidades son las realidades, tú sabes. Cuando usted suma uno más uno, siempre es dos, ¿ves? Y entonces los Yankees de Nueva York, que están teniendo esta temporada, los Yankees son los máximos campeones, Ángel, sin duda alguna. Por eso es que yo no puedo, tú sabes cómo es, no sé, los Yankees. MVP Lindor, tiene que mejorar su promedio, sin duda alguna. Bueno, me voy, regresamos el lunes. Ya lo saben, el lunes a las 8 de la mañana regresa Carmen Genita Acevedo con su programa Noticias con Café, que yo sé que a ustedes les gusta. Mientras tanto, disfruten el fin de semana, mucho juicio y nada, nos vemos aquí el lunes a las 6 de la tarde. Recuerden que estamos en nuestra página de internet, bonitasradio.net, que puede acceder todo el contenido, puede hacer donaciones a través de PayPal, tarjetas de crédito, ATH Móvil, en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Pueden enviar sus donativos también a través del correo regular a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Recuerden que estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram y en YouTube, Bonita Radio. Vaya, suscríbase, iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast, que nos puede escuchar a cualquier hora y en cualquier lugar. Gracias siempre a nuestros auspiciadores, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Jenny Craig y su programa VIP Max Up, que tiene un 50% de descuento. La cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café, ahí en la Avenida Hostos, en Atorrey. Bueno, nos fuimos. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan excelente fin de semana. Un abrazo grande. Chao.